Bueno, hoy vamos a hacer un falafel. Necesitaremos garbanzos puestos en remojo la noche anterior. Esto ya está listo. Una cebolla grande o dos pequeñas. Uno o dos dientes de ajo a gusto y perejil. Le pondremos también un chorrito de agua, no mucha, y lo batiremos todo. Aprovechándolo bien, y aquí añadiremos sal, comino a gusto, especias varias, las que gusten. Esta lleva cúrcuma, jengibre, cilantro, cayena, pimienta. Está muy rica. Y mezclamos también. También se le puede agregar un chorrito de limón. Parece que no tengo. En la nevera para que coja consistencia. Bueno, acabamos de sacarlo de la nevera y ahora vamos a agregarle un poquito de maicena para que coja más consistencia. Se le puede echar también pan rallado, harina, lo que guste. Vamos echando y vamos mezclando. Que todavía está muy blando, pero lo voy a probar. Sí, puede dar la forma que se quiera.
Vale, pues ya tenemos todo frito y listo para comer. Se puede acompañar de salsa yogur, de ensalada, de lo que uno quiera. ¡Que aproveche! ¡Tapo fiti!